Hola, Buenos días, Cookie. Cookie. Mira qué buen recibimiento aquí con la Martina, ¿eh? Me ha despertado temprano porque me he Pues puesto una alarma. se ha puesto una alarma hoy sábado. La alarma está sonando como una hora y nadie la apagaba. Yo no sabía de quién era, porque aparte de mis hijos también tengo a Dere, a mi sobrino, que lleva toda la semana aquí con nosotros. Y yo escuchaba la alarma y digo, ¿de quién será la alarma? ¿De quién será la alarma? Y resulta que aquí mi amiga se ha puesto una alarma, según ella, para pasar más tiempo conmigo. Y me lleva a Total. su camita. Y se ha ido a mi cama y se ha quedado dormida otra vez, hasta ahora. Me da tiempo a hacer las tortitas, me da tiempo a ducharme y todo. Que por cierto, ya habéis visto, Cookie, que he hecho unas tortitas súper, súper grandes, que luego las he cortado con las tijeras. Y es porque en uno de los vídeos que os enseñé, hacía una mini tortita para que las niñas se la echaran en la leche tipo cereales, ¿vale? Pero aunque no lo creáis, me costó la vida, la vida. Para lo que a vosotros fue esto, para mí fue cortar, poner a cámara rápida, o sea, me tiré casi una hora para hacer las mini tortitas. Y hoy he dicho, no, hoy voy a hacer unas grandes, las voy a cortar con las tijeras y así ya las tiene. Y eso es lo que hemos hecho. He hecho dos tortitas grandes para que se las puedan poner tipo cereales. Y bastante. Hay bastante. Y luego las he hecho normales para el que no quiera añadirse a la leche. Y nada, vamos a desayunar a ver si se despierta Erika, que Erika todavía está durmiendo. Si los cookies ya lo han visto, cariño, si se lo he enseñado cuando lo estaba cocinando. Pues, ¿dónde iba? Porque es que ya Martina me lía. Que a ver si se despierta Erika y desayuna porque tengo que ir a comprar. Que hoy el Cookie y mi hijo Joaquín están trabajando juntos y vienen a comer. Entonces tengo que ir aquí al lado a Condi a comprar unas cuantas cositas para hacer la comida. Y luego por la tarde vendrá mi hermana, que ella vive en un pueblo de Tarragona. Y allí lo que tiene son tiendecitas de pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene todo lo que necesita. Y aprovechando que aquí donde yo vivo lo tenemos todo a mano, tenemos como 4, 5, 6 centros comerciales, ya ni me acuerdo cuántos, pues es una barbaridad. Pues va a bajar el fin de semana y vamos a aprovechar para dar una vueltecita y que compre lo que le haga falta. Así yo también aprovecho y os grabo todas las ofertas que podéis encontrar de rebajas en las tiendas y así ya tenéis a mano lo que os haga falta. Y nada, familia, vamos a dejar a esta niña que desayune a ver si se despierta Erika. Y vamos a empezar a hacer la comida porque ya con la tontería son casi las 11 y pico de la mañana y no he empezado a hacer nada. Bueno, Cookie, cambio de planes. Al final no he ido al Condi a comprar porque no voy a hacer de comer. Y no voy a hacer de comer porque ha venido. Ha venido mi hermano. Que iba a venir por la tarde y al final. Voy a quitarle voz a la tele. Que mi madre la tiene de todo pastilla. Tiene la tele para sordos. Pues yo no la oigo, la tele. Por eso, porque la tiene para sordos. Pues eso, que al final ha venido un poquito antes y nos vamos a ir a comer, nada, un tapeíto para nuestra amiga la María, que ¡ey! Hace una tapa muy buena. Y aquí tenemos al bichito. ¡Hola! ¡Dile hola, Cookie! Está que no sabe en qué brazo se va a tirar, porque como lleva tanto tiempo sin verlos, que mi amor, ¿qué? Dile hola a los Cookie. Dile, mira qué precioso, qué guapo que estoy. Hola, ¿cómo estás, cariño? Mira, que es súper fotogénico, es más bonito que todo. Me la eché. Y nada, vamos a ir un momento a la farmacia que quiere la cámara. Sí, cariño, mira los Cookies, que dicen que eres muy guapo, mándale un besito. Pues vamos a ir a la farmacia, que no tienen leche para Nathan y queremos comprar, está comentando mi hermana, que ya os comenté que somos propensas a que nos salgan manchas en la cara. Y ¡ay, vale, vale! ¡Uy, por Dios, para volverse loca! Y me ha hablado de una crema que se llama La Bella Aurora. No sé si vosotros la habéis escuchado. Veáis fuera porque si no, no me entero. Ahora sí, Cookie. Te parece una casa de locos, de verdad.
Pues eso, que me ha hablado una crema que se llama La Bella Aurora, no sé si habéis escuchado hablar de ella, si es así me lo dejáis en los comentarios, que me ha dicho que es súper buena para las manchas de la cara y vamos a ir a la farmacia a preguntar y bueno, por probar. A mí, mi madre me decía el otro día, estás un poquito blanca y sí que es verdad que estoy evitando mucho el sol en la cara por el tema de las manchas, aunque yo me pongo factor 50 y compro un maquillaje que es de Mercadona, que yo enseñaré cuál es, que también tiene, aparte del maquillaje, factor 50. Pero bueno, aún así me siguen saliendo manchas. Ya le he dicho que esto es cosa de la edad, que eso no lo vamos a poder evitar. Es como la estría, que por mucha crema que salga, aunque te la comas, vas a tener estría. Y nada, cookies, vamos a ir a la farmacia. Hola, cariño, ¿quieres decirle hola a los cookies? Vamos a ir a la farmacia y luego vamos a ir a comer. Hola, cookie. Mira qué niña más bonita la Melanie. Es una muñeca, ¿verdad? ¿Y cómo va a ir a hacer reggaetón? Toma, toma. Espérate, que le vamos a grabar. Mira cómo baila reggaetón. Es una reggaetón. Toma, toma. Madre mía, qué estilazo. Qué bien. Madre mía, eres una artista. Es una pasada. Tiene un ritmo caribeño en el cuerpo que es alucinante. Pues eso, cookie. Nos vamos a ir a comer. Pero primero vamos a pasar por la farmacia. Ya os digo que si alguien conoce alguna crema que realmente la haya probado y sea para las manchas de la piel y se la hayan ido, que me la recomiende. Tengo que decir que únicamente me salen en la cara. En el cuerpo no tengo nada. Pero vamos, que yo estoy segura de que es de la edad. Eso no me lo va a quitar nadie. El tiempo lo pasa en balde. Pero bueno, estoy desesperada, cookie. SOS. Venga, ahora. Cookie, hola. ¿Qué estás haciendo? Toma. Espera. Pues a comer. Vamos a comer, ¿verdad? Sí. ¿Qué cenáis todos? Hombre, claro. Mira, Cookie, estoy comentando con mi hermana que ahora se ha hecho fan de los TikTok. Que le da una vergüenza que te mueres. Una vergüenza que te mueres. Pero la verdad que tiene. Pero no lo subo a TikTok. Pero no lo sube, lo tiene cuenta privada, ¿vale? La estoy convenciendo para que la haga pública porque es que tiene un ritmo que te cagas. O sea, es una pasada como baila. Y hace unas coreografías súper. Bueno, lo hace para divertirse, pero yo siempre he dicho que si lo divertido te da un beneficio, doblemente bien. Y la verdad que tiene un ritmo súper bueno. Y te estoy diciendo que es que esta noche vamos a cenar en casa porque voy a grabar un vídeo que va a ser un poco fuera de lo normal, pero bueno, espero que os guste, que va a ser reaccionando a sus TikTok. Os lo digo para que después de este vídeo no lo perdáis y vaya a ver los bailes que hace. Así entre todos la podemos animar a que haga su cuenta pública y lo podáis ver. No, que va, no. ¿Por qué? Si baila súper bien. No. Lo hago porque me gusta bailar. Como mi marido me lleva a la discoteca, me la monto en casa. Tu marido la lleva a la discoteca y el marido está aquí atrás todo el día con el teléfono pegado. Pues eso, Cookie, que hay que animarla a que abra su cuenta porque es que es una pasada. Tengo que decir que aquí el amigo... Tengo un bicho en la cabeza. Sí, es que ahora hay un montón de bichos de estos verdes. Yo no sé de dónde salen. Sí, te cuida, que te vaya a comer un trozo. Aquí tengo el inventor. A ver, juego con los bichos. Es mentira. No, es mentira. Es mentira. Derequito, Derequito 06, que tiene un canal de YouTube, ya lo sabéis, Derequito 06, que os invito a que lo suscribáis y veáis sus vídeos. A ver, ¿no? Que quién ha sido el inventor de hacer el vídeo reaccionando a mi madre. Suyo, o sea que él tiene la culpa. Y aquí tenemos al bichito. ¿Cómo pasa, bichito de la tita? Que solo quiere la cámara. Bueno, family, nos vamos a comer porque tenemos un hambre y nos subimos por las paredes. Aquí tengo a la Yaya. Vaya. Saluda, Yaya. Hola, Cookie. Hola, Cookie. Hola, Cookie, la tita. Todos tenemos hambre, vamos a comer. Todos tenemos hambre, vamos a comer, nos vamos a comer entre nosotros. Que por cierto, me acaba de decir mi tía que por fin podemos subir a Andorra, que tengo unas ganas de subir a Andorra y hacer una mega super compra. Os vais a morir, Cookie, os vais a morir. ¿Sí? Pues ya mismo nos vamos a Andorra, Cookie. Y os vais a alucinar de todo lo que vamos a comprar. Cacaolá sobre todo. Cacaolá, chocolate, de todo, de todo, de todo. De todo.
¿Para qué hace tanto drama? Si me he manchado, me he manchado. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Me he manchado? No, pero ya no. A ver. Es que lo has dicho también. A ver. Dale, mancha, luego se lava y está. Madre mía, dale el papel del Neita. Bueno, tú. Luego se lava. Gracias. Todas las manchas se lavan, ¿eh? Madre mía, te va a caber esto en el cuerpo. Bueno, y el de mi marido. Mami, ¿qué hago? Madre mía, madre mía, madre mía. No, para madre mía no es para mí. Para ti, todo para ti. A sí. Tere la cabía, a Tere da igual, ¿no? Madre mía, ¿esto qué es? Purri de patatas ahí, ¿eh? Madre mía, esto es ketchup con patata. No, de mayonesa. Mayonesa, salsa rosa, ¿no? Dere, dame mayonesa, por favor. Mira, Cookie, qué platos que nos hace aquí nuestra amiga la María. Y encima, ¿qué precio tiene, Miriam? ¿Siete? No, 5,95, ¿no? Ay, no sé. No, me vaya, Chan. 5. Te voy a partir la cara. La ensalada no. La ensalada no se la toque. 5,95. Y el de viste también 5,95. Está muy bien. ¿Qué ha pasado? Mira, aquí está con mami suyo. ¿Te han hecho pupa? Sí. Ay, desabrese te lo hago un poquito, va. Martina, que tiene al niño a pleno sol. Lo único que la sala. Que le está dando mucho el sol. Bueno, aquí estamos. Yo ya terminé de comer. Mira, yo no he podido. Me he pedido uno para mí, para Martina. Porque, no, yo no quiero más. Porque no me cabía. Y voy a esperar a ver si viene el Cookie. Que coma también. Y nos vamos a comer. Te pongas derecha, te estoy diciendo. Aparta, tío. Que no te deja ver, ¿no, Melanie? Ay, que está crujido. Claro, sí que. De camping playa, ¿no?
Si le quiero la cámara, me estoy portando muy mal. Me está portando muy mal. ¿Cómo hace guau guau? ¿Cómo hace guau guau? Se está portando fatal, pero fatal. No, no, que me tiras. No, 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 que le me estoy portando muy mal, mamá, muy mal. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace guau guau? Que nada, que quiere la cámara, que no. Que no. Eres muy cabezón, ¿por qué tiene que ser lo que tú quieras? Por ahí no se puede salir. Mirad qué cabezón, qué caprichoso. Le tiene que dar la bolsa, si no le tiene que dar la cámara. Y ahora me está contando alguna historia. ¿Qué te pasa? Eso no se toca. Dile a los cookies por qué no se toca eso. Dile porque vienen los bomberos. Y ahora ya viene por la cámara, así que un trato. Mira, pero la bolsa no la bolsa suelta. No la suelta. Claro, yo no sé lo que me está diciendo Cookie, pero se está portando muy mal. ¿Te está portando mal? Qué bonito eres, ese que es bonito, ese que no lo puedo regañar, porque es que es más bonito. Mira qué cara más linda. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Y la mamá? Dile a los Cookies dónde está la mamá. ¿Y la mamá? Y ahí está la madre. Bien a gusto, mírala. Mira a la mamá. Dile, mamá, ven ya, me estoy volviendo loca. Pues está mirando un Cookie de hacerse la depilación láser, donde yo me la estoy haciendo. Está ahí el centro único y ha ido a pedir precio, pero bien aburrida de tanto esperar. Está rendido, Cookie. ¿Qué pasa? Que en Torre de Mar también lo hacen. Pues nada, Cookie, nos vamos a seguir comprando. Mira, 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 mira. Oh, ¿esto qué es? Son rollitos de canela con sabores. Mira qué bueno, Cookie, por Dios. Esta tienda es nueva. La acaban de poner. ¡Uy, de coco! Esta de natilla tiene que estar buenísima. Pero si vas a comprar esto, compramos una caja que sale más a cuenta. Llegó la merienda, Cookie. Mira qué bueno. Tú, David, ¿qué te pides? Sí, el David está mirando el bocadillo de tortilla, ¿no? Vale, ¿tú qué quieres? El vegetal, uno de estos de fresa. David, mira el cookie, no, qué bueno, quiero, por favor. ¿La vas a comer ahora? Sí. Él también quiere. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Pan? ¿Quieres pan? Mira cómo pide el pan, ¿eh? Está mirando el pan y quiere pan. Sí. ¿Qué quieres, pan? Sí. Venga, vamos a comprarle pan. Ya. Nada. ¿La tostada? Sí. Y está calentito. Se supone que es una caracola. De canela con fresa. ¿Eso? Sí. Oh, pero está muy bueno. Está bueno. Pero me gustaría más que estuviera frío. Está caliente. Caliente no. Está muy bueno. Mira, ¿ves? Está caliente, se derrite y se cae. ¿Ves? Se cae. Pero está bueno. Uy. Y aquí Erika, que no perdona la merienda, ¿no? ¿Qué te has pedido, Erika? Mira, Cookie, se ha pedido un helado, una hamburguesa, unas bolitas de pollo. Más menú. Más menú, Erika, ¿no? Más por menos. Más por menos. Hamburguesa con bacon, dos cachos de bacon. Ay, madre mía, te va a quedar. Te va a caber una muela. Y 9 bolitas de esto, por 1,50€. ¿Qué estás haciendo? Te estás metiendo la mano en la boca y estás devolviendo algo. ¿Qué haces? Vas a vomitar, se estás metiendo las manos dentro de la boca y verás. Y un sándwich de caramelo. Pero el sándwich cómetelo primero porque si no se va a derretir. ¿No? Tengo que decir, Cookie, que las medidas aquí en este McDonald's son extremas, pero extremas hasta el punto de que son incómodas. Los han hecho cambiarnos de mesa como 40 veces. Quería que comiéramos repartidos en dos mesas. Al límite a los productos un montón. Total, una porquería. Mi madre se queda aquí que está mirando sin merendar. Yo voy a merendar porque ya habéis visto que me lo he traído de otro sitio. Que yo no sé si se van a quejar. Erika porque se conforma con cualquier cosa. Y mi hermana porque también viene a tiro hecho. Pero ¿y el David, tú? ¿Tú qué vas a merendar? Me iba a pedir una salita, ¿verdad? Me iba a pedir alitas, pero no... Una Coca-Cola, o sea, fatal.
fatal, fatal, fatal. Vemos muy bien las medidas que se están tomando, pero tan excesivas, a veces incomodan a la gente y hacen que no quiera esta. Así que nada, que Erika meriende rápido, que nos vamos. Mira, Cookie, qué buena es mi hija. Me está diciendo que ha ido al INSIDE a mirarme un regalo, ¿verdad? He visto una camiseta muy preciosa. Ha visto una camiseta preciosa de Mickey Mouse. Que te estaba buscando una malla barba con gusto. Y era muy bonita, pero ha dudado porque o merendaba o me compraba el regalo. ¿Y qué ha elegido? Merienda. Mamá, ¿tú qué quieres? Pues lo que le voy a comprar un regalo, vale, que no sé si me va a llegar. Lo que vale leche. No sé cuánto vale, sé que vale 5 o 6 euros. Muy bien, Cookie, que me dejas el regalo. Que por cierto, el día 22 de julio es mi cumpleaños, el día 7 es del Cookie. Y me veo sin regalo. Pero no pasa nada, no, seguro. Tú, cómete mi regalo, cómete mi regalo. Está buenísimo. Le estoy contando a los Cookies que aquí el servicio últimamente está un poquito. Las medidas son extremas, ¿o no? ¿Qué le pasa? Las medidas. Ah, de seguridad. ¿De seguridad? ¿Las medidas para sentarnos? Ah, sí. Mira qué pajitas, tío, son de cartón, tío. ¿También? ¿Cómo se tenía que sentar en otro lado? No, pide que. Que se ha irritado, que se ha irritado, pero no se le quita el hambre. A mí no. ¿Ah, no? Es lo que hay. ¿Cómo? Vamos a ir a un sitio y mi madre va a comer sola. No, ¿estamos locos? Pero hija, no. Te pero vamos. Pero que te voy a ver quedar en la calle que tú no estás comiendo. Por eso digo. Qué broma, hay Cookie, que luego me dejáis en los comentarios que soy muy mala hija. Qué broma, que no era lógico, que no. Y aquí el David, que no paraba de relatarle a la chica, discutiéndole todo. Y al final lo echan. De verdad, que donde llegamos, dejamos marca. No, pero... Por ejemplo, digo, ¿cómo va a comer mi marido? ¿Separado? Si duermo con él. ¿Qué nos vamos a pegar? Si ya no lo hemos pegado todo. Todo lo que se puede pegar. Todo lo que se puede pegar no lo hemos pegado. ¿Qué? Ella está rezando por lo bajillo. ¿Qué? Al final tú estás sentado aparte, ¿eh? La Erika es la única que está aparte. Pero me cabe si no el menú. Está cerca. ¿Y tú, bebé? ¿Y tú? Que tenemos una duda. Yo no estoy de mi hermana porque me ha dicho ese o algo así, ¿no? Yo he dicho que eso es. ¿Eso qué es? Yo le he dicho que este son caca. Pero toda yo no vida. He dicho caca. ¿Te has dicho este? He dicho eso es. Y me dice, este son caca. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa más? Pues, ¿te has dicho eso? ¿Y soez existe? Soez, claro que existe. A ver qué significa, man. Para calificar hermosa. Aquello que resulta injusto, ordinario, bruto, bochornoso o indecente. ¿Pero la has escrito cómo la has pronunciado? Soez. Soez. Es una palabra, soez significa que es algo feo. Entonces sí que eres soez. No, ella no, la palabra. La palabra que ha dicho. Es que no voy a decir, no voy a repetir la palabra que ha dicho. Y yo le he dicho. Realmente lo habéis dicho vosotras. Yo la he insinuado y tú lo has dicho. Es que tenemos una boca. Que aparte que no sirve para comer pescado podrido, eso, que es no son de la vida. ¿De verdad? No, yo te pregunté, ¿qué me has dicho pescado? ¿Qué soez que eres? La palabra soez. Pues una nada. Palabra fea. Pues ya, y en la boca de mi madre me resulta más fea. Pero era algo de cachondeo. Solo que. Era una palabra soez. En su boca me parece raro escucharla. ¿Lo ves? Es lo que hay. Nos pues vamos ya para casa. Mucho. Pues sí. Y nos vamos para casa, Cookie, que esto es. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Os vamos a enseñar las cuatro cositas que hemos comprado porque no hemos comprado más. Porque no vale nada. De todos los centros comerciales que hay en Barcelona, que hay ciento y la madre, que yo lo he dicho esta mañana, hemos ido al peor.